En conferencia de prensa, comerciantes del mercado 20 de noviembre solicitaron a las autoridades competentes información respecto al proyecto de remodelación del popular establecimiento. Esto con la finalidad de verificar el cumplimiento de los trabajos y evitar anomalías. Que nos dé la información por escrito. El presidente, si nos da la información por escrito, ya nosotros tenemos que valorarlo con el Colegio de Arquitectos Independientes y en su momento decirle ya la que sale, cuál es la situación de lo que salga. Recordemos que también todo el mantenimiento que le estamos dando o la remodelación a nuestros puestos está corriendo por nuestras cuentas. Nosotros los concesionarios estamos remodelando nuestro propio negocio con nuestros recursos y estamos invirtiendo cerca de 35 mil a 60 mil pesos por locales. Entonces, nosotros también estamos aportando al embellecimiento del mercado. Al respecto, el integrante de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de los Trabajos, Ricardo Leiva, corroboró que el comité desconoce el número de licitación de la obra, el nombre de la empresa que está realizando los trabajos, el monto total y otras características que consideran importantes. En 48 horas, si no se nos entrega la documentación y la información, pues tendremos que tomar inmediatamente la obra. Pararemos los trabajos de remodelación y también aquí están los compañeros del otro mercado que inmediatamente ellos no van a aceptar la remodelación del mercado Benito Juárez. No sabemos quién lo está construyendo, no sabemos el proyecto ejecutivo de la obra, o sea, no sabemos nada de eso, entonces queremos saberlo nada más. Pues. Nosotros somos responsables de las comisiones, este grupo. Entonces el día de mañana que salga algo mal, ¿a quién le van a echar la culpa? A las comisiones. El inconforme expresó que en caso de no recibir la atención oportuna de las autoridades competentes en 48 horas, se verán en la necesidad de parar los trabajos de remodelación del mercado 20 de noviembre. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.